¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Agradecida de todos ustedes que nos sintonizan cada día. Gracias a la gente que se va sumando a nuestras redes sociales, a los que están entrando a la nueva comunidad de Facebook, porque desde ayer hemos reactivado la comunicación en línea gracias a Pedro Luis Marte. Gracias también a los que están en nuestro canal habitual y que entran y que se suscriben. Vamos creciendo. Muchísimas gracias por compartir este contenido. Estamos comenzando la jornada con muchas informaciones. Estaba mirando unas declaraciones que dio al periódico El Día Antonio Marte, que es senador de la República, hablando de las trabajadoras domésticas. Y él decía, el que no pueda pagar los beneficios de una trabajadora doméstica, que no la tenga. Ciertamente, en casi todos los casos, para la sostenibilidad de empleos, pues se busca un equilibrio, pero yo misma trabajé y he presentado aquí un reportaje que hicimos sobre las trabajadoras domésticas en República Dominicana. Este es un sector que durante muchos años estuvo no regulado. El Ministerio de Trabajo firmó un convenio internacional para regular el trabajo doméstico en este país. La gente paga lo que quiere, vulnera derechos, hay gente que no quiere pagar prestaciones laborales, doble sueldo tampoco, hay muchos tipos de abusos. Yo entrevistaba a algunas trabajadoras domésticas en una oportunidad a propósito de ese reportaje y algunas se referían a maltratos verbales de sus jefas, maltratos verbales, maltratos físicos llegan a darse, abuso sexual. Hay casos de abuso sexual, sobre todo cuando una chica joven, una trabajadora que viene de una provincia, llega a una casa. Hay hombres que entienden que ellos tienen ese derecho y se infieren violencia en perjuicio de la mujer, también le infieren en perjuicio de la trabajadora doméstica. Yo recuerdo el caso, por ejemplo, ese famoso caso que terminó en los tribunales de la República por una muerte en San Cristóbal, donde el detonante fue la violación de una trabajadora doméstica, leyendo el libro de la mujer que había sido abusada durante muchos años, Miriam Brito. Cuando uno lee ese libro, uno se encuentra que ella refiere al menos dos casos de abuso en perjuicio de las trabajadoras domésticas. Que el hombre, que era un abusador con la esposa en la casa, también abusaba de la trabajadora doméstica. Incluso hay un incidente que está narrado en su libro, en sus memorias de reciente, aquí la trajimos, donde ella explica que el hijo le dijo, mami, yo escuchó cuando el papá, él escuchó unos gritos y fue y era la trabajadora doméstica. Entonces, ese es un caso extremo de violencia, eso no es lo común, pero puede presentarse, hay casos que se presentan de esa naturaleza de abusos. Y bueno, hay otros abusos que digamos que son sostenidos, normalizados, como el salario que se paga. Yo veo que mucha gente insiste en decir, bueno, le damos comida, le damos transporte, pero si usted le paga un salario normal, usted no tiene que darle un transporte. Yo invito a las familias que nos ven, a los que viven en la ciudad. Yo sé que mucha gente nos ve desde diferentes puntos de la ciudad, Gasco, Enaco, la gente que está más o menos con problemas, digamos, encaminado a resolverse, porque el hecho de que vivas ahí no significa que tengas los problemas resueltos, pero bueno, que son empleados, porque esa es la otra, o sea, son médicos, enfermeras, profesores, periodistas y demás, que tienen a alguien para que le ayude en la casa, a que hagan este ejercicio. Pregúntele a la persona que trabaja con usted en la casa, a la persona que le asiste, cuánto gasta en pasaje. Ese es un ejercicio muy bueno. Usted se sienta y usted le dice, doña, ¿cómo usted llega aquí? ¿Dónde usted vive? Ah, bueno, yo vivo en Gualey, en tal sitio. ¿Cuál es la calle principal que usted toma de Gualey? Tal calle. ¿Y qué tan lejos le queda? Bueno, yo subo en un motor. Ah, ¿y cuánto le cobra el motor? Me cobra 30 pesos. ¿Y qué usted hace ahí? Bueno, me subo en un carro. ¿Y dónde le lleva ese carro? A la estación del metro. ¿Y dónde? ¿Cuándo usted llega? ¿Cuánto usted paga? Pago tanto. ¿Y del metro para llegar aquí? Bueno, cojo otro carro. ¿Y cuánto usted gasta tanto? Y usted va pasando lápiz. Y usted se da cuenta al final, de verdad, que trabaja prácticamente por nada. O sea, que ese salario que usted cree que está pagando se ve muy menguado. Y eso le pasa a toda la gente que gana salario mínimo en las empresas. O sea, muchas veces en las empresas, los departamentos de recursos humanos también, en las familias, las mujeres que contratan personas trabajadoras domésticas, no valoran, no hacen ese cálculo. Cuando usted hace ese cálculo, una proporción importante del salario que gana una trabajadora doméstica se le va en pagar el transporte.
La otra cosa que tiene la trabajadora doméstica, que a mí particularmente siempre me resulta descorazonador, me resulta como, wow, que tú te quedas pensando, es que ellas dejan de cuidar a sus hijos para cuidar a los otros. O sea, hay una película, La Nana, o hay una película, la película que ganó el Oscar, la película mexicana, que versa sobre una trabajadora doméstica de origen indígena. Y decía el director de la película que él había hecho esa película inspirado en la vieja tradición que había de buscar mujeres indígenas o de ascendencia indígena en México y llevarla a la capital a trabajar. Y él dice, la nana que me protegió, la nana que fue mi cuidadora, sigue siendo una como una madre para mí. Él ha tenido una relación extendida porque terminan queriendo. Le dice, ella me defendía con el mismo ímpetu con que protegía a los suyos. Y terminó siendo como su madre. Su mamá estaba afuera, estaba trabajando y ella lo protegió. Y de hecho una de las escenas de la película, ahora no estoy precisando el nombre de la película, pero es donde trabaja, a ver, me pueden decir, me dicen en el chat cómo se llama la película, que ganó el Oscar, que es una trabajadora doméstica, a ver si yo lo recupero el nombre, porque de repente lo he borrado, que si lo busca, película ganadora del Oscar México indígena, y van a encontrar, me puede poner la imagen al señor director, ayúdeme ahí, que se fue, la gente lo está diciendo a esta hora. Él decía que le salvó literalmente. Hay una escena en la película que ella entra y le saca del agua, lo abraza y saca a los niños del agua y ella le salvó. Entonces, esa película honra a todas las trabajadoras domésticas, a las nanas, a las cuidadoras de muchos de nuestros niños. Y muchos niños nuestros, niños y niñas de nuestras ciudades, que son hijos de profesionales, terminan siendo básicamente cuidados por mujeres que no tienen un vínculo familiar, pero ellas terminan queriéndoles, terminan amándoles y terminan cuidando. Y entonces, al final, esas personas no tienen un seguro médico, no tienen una protección. El convenio internacional que ha suscrito República Dominicana con la Organización Internacional del Trabajo implica, por ejemplo, que la gente que tiene a alguien en el trabajo, trabajando en su casa, y tiene un accidente laboral, haya que responder por eso. Es muy importante tener un seguro básico. Y si al menos usted no tiene las condiciones para dárselo, siempre interesarse y preguntarle, doña, ¿usted está asegurada? Sí, yo estoy asegurada por el trabajo de mi marido. O si no está asegurada, decirle, usted tiene un hijo que trabaje porque usted no tiene una empresa formal. O tiene su esposo, yo voy a pagar mensualmente su seguro, dígale que le inscriba, porque la gente paga. O sea, cuando si yo tengo un padre, una madre, una esposa, un esposo en el plan de seguridad social, en la seguridad social del país, usted tiene derecho a tenerlo, pero tiene que pagar los poco más de 1,000 pesos que se pagan, eso hay que pagarlo. Entonces, si para mucha de esa gente 1,000 pesos es todo el dinero, pero para alguien que tiene a alguien en su casa, usted corre menos riesgo pagando esa factura de la seguridad social, le agrega al salario esos poco más de 1,000 pesos para que tenga un seguro. Entonces, la verdad es que se dan muchas prácticas abusivas. En los países que están en desarrollo, el trabajo doméstico cuesta mucho. De hecho, muchas dominicanas se van de aquí. Incluso hay dominicanas profesionales y en Estados Unidos se consiguen un trabajo atendiendo a una persona mayor, atendiendo a una abuela, un enfermo, una enferma. En Estados Unidos, en España, las mujeres que trabajan en el servicio doméstico. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque en esos países, ese es un trabajo que básicamente lo realizan los migrantes, las migrantes. Usted quiere un trabajo más duro que alguien que está lavándole su baño a usted. Usted va al baño y usted deja su baño, usted nunca lo lava y alguien tiene que venir, que tiene hijos, que tiene hijas, a lavarle el baño a usted. Y a usted le parece que eso vale poco. Yo creo que el valor del trabajo doméstico en República Dominicana quedó de manifiesto en la pandemia. Había muchas mujeres que esa era su única preocupación. La gente de clase media, abogados, abogadas, las maestras, las profesionales. Yo conozco a muchas profesionales por el ámbito en el que me muevo y yo escuchaba que esa era su preocupación. Ay, que la señora que ahora no puede venir porque nos separaron, porque no se puede ir por el COVID. De hecho, hay familias aquí que se expusieron su seguridad por tener una trabajadora doméstica. Decían, no, yo me la traigo porque me la traigo. Y la buscaban en el campo de donde sean para que viniera a trabajar, porque ellas estaban cansadas de pelar plátano, de cocinar arroz, de lavar ropa, de planchar, de limpiar piso y de limpiar baño y de limpiar el patio. Estaban cansadas de los hijos, de los nietos, de
limpiarle el trasero a esos muchachos. Ustedes saben lo que es la gente que tiene que hacer, es el trabajo que nadie quiere, el trabajo más duro de la casa. Sin embargo, ¿cuánto usted paga? En diciembre hay familias de mujeres que dicen, no, no te toca, no le toca el doble sueldo. O sea, usted no le da la partida doble porque usted dice, me voy a ahorrar ese dinero, yo me lo ahorro, me quedo con el dinero y simplemente le pague el mes. Hay muchos abusos. A mí particularmente siempre me ha resultado profundamente desagradable ver a gente aquí que coge a sus a la persona que la acompaña en el trabajo doméstico, le pone un uniforme y sale a pasear con él. Aquí hay gente que coge y va de que al parque, al Mirador Sur, por ejemplo, a recorrer el Mirador Sur con un perro que lo está sacando es básicamente para que defequen en las esquinas del parque, básicamente muchas veces, o porque el perro tiene que caminar. Le ponen un uniforme a una mujer y la mujer va con el perrito, la perrita, y ellos como marqueses. El marqués, la persona de la realeza que va ahí con un trabajador. Jalando el perrito, fulana, es lo mismo. Y también le ponen uniformes y van con ellos, con ellas, sobre todo por su trabajo evidentemente femenino, con ellas a las plazas comerciales, a pasear con sus muchachos bien ñoños que molestan muchísimo. ¡Ay, mi niño! Y entonces ella tiene que ir con el uniforme detrás del bebé que está mal educadísimo, corriendo y molestando a todo el mundo. Y ella, ¡ay, mi niño! Y tiene que comerle toda la pendejada a ese muchacho que usted no lo está educando bien. O sea, y acostumbran a los hijos, ¡ay, yo no quiero berenjena, yo no quiero berenjena! Yo lo que quiero es un poquito de pescado. Ay, no quiero pescado, yo quiero pollo. Fulana, hágale un pollo al niño. No, dale una berenjena. Mire, y ese muchachito lo crían que no sirven absolutamente para nada. Después de eso son los que comienzan a abusar en los centros de trabajo. Mira, muchacho, carajo, ¿qué es lo que tenemos hoy? Berenjena, usted va a aprender a comer berenjena. Cómase su arroz con su habichuela y ya no tenemos nada. O hágale usted algo también que usted tiene manos. Eso de que el muchachito sentado en la mesa, ay, doña, tráigame un chin de agua, por favor. No, por favor, es una cosa grande ya. Un poquito de agua, usted me puede pasar un poco de agua, pásame agua. Entonces, crían a esos niños verdaderamente ñoños y maleducados, porque es una mala educación. Muchacho, usted tiene pie y mano, usted ve a la mujer que está trabajando en la cocina todavía, pendiente del siguiente plato y de lo que viene el señor que todavía no ha llegado, el hombre de la casa, y la trabajadora doméstica que no descansa, corre para aquí, corre para allá, y el muchachito, ¡ay, yo quiero un vaso de agua! Párese a buscar su agua. Entonces, aquí tenemos un problema con eso. Aquí tenemos un problema con eso, que hay gente que se siente la realeza, entonces es un abuso sostenido. Esa es la misma gente que va y en el trabajo le dicen, para aquí, para allá, y ellos van como guardia, agua de hacer, y no son capaces de decirle, mire señor, por favor, usted, porque es el abuso por escala, o sea, el que tiene un rango superior abusa del otro, el otro, del otro, del otro, del otro, del otro, del otro. Y por eso usted ve en instituciones públicas o privadas que el gerente de una institución tiene que hablarle mal a los demás, maltratarle y hablarle como si no fuera gente. Los gerentes de recursos humanos no le quieren hablar a la gente. Le hablan como si ellos fueran, no sé, como si fueran menos, no lo respetan. Y eso va escalado y esa persona que tiene todo ese pique, que ha aguantado mucho pique por ahí, viene y entonces maltrata a la que está más bajito en el eslabón, la trabajadora doméstica. Eso hay muchos abusos aquí. Si se hiciera, yo quisiera que me hablen y los que están aquí en la red me pueden decir de muchas experiencias y de gente que ustedes han visto. Yo he visto mucha trabajadora doméstica sacar a sus hijos, a sus hijas hacia adelante. He visto gente solidaria también que le dice, señora, ¿cuántos hijos usted tiene? Ah, mire, yo de la más chiquita yo me encargo. Yo conozco un caso de un señor que se encargó de las hijas de la trabajadora doméstica de su casa, él de joven. Y esos muchachos hoy son profesionales y le dicen papá. Y es una cosa hermosa porque lo sacó de la miseria. O sea, decirle, sus hijos están en la escuela, ¿a qué hora van a la escuela? Le hacen falta un cuaderno para la escuela y tú también encaminas hacia el desarrollo de una familia para que no sea todo el tiempo en el trabajo doméstico. Cuando alguien tiene que trabajar lavándole el baño a usted, cuando alguien tiene que estar limpiándole su cocina, cambiándole su cama, haciéndole todo lo suyo, atendiendo a sus bebés, usted que come, lavándole el trasero a sus bebés, bregando con todo, limpiando a nuestros abuelos, trabajando en todo eso. Miren, esa es una cosa que, además de pagarlo, debería agradecerse. Y hay gente que cogen el salario que deberían dar a una persona, entonces tienen una de lunes a viernes y otra los fines de semana, para no hacer nada nunca.
y con tres cheles. En República Dominicana la gente resuelve eso con tres cheles. Pregúntenle a los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos, todo el mundo tiene que resolver lo suyo porque tiene que pagar. Si usted va a Europa, tiene que pagar, la gente hace lo suyo, usted ve profesionales haciendo lo suyo. En muchos países es así, la gente tiene que trabajar. Y ahora, ay, pero que si ponen normas para el trabajo doméstico, se cae una industria, la industria del abuso. Esa es la que se va a caer, es la industria del abuso, no es otra. Entonces, yo lo lamento, yo sé que hay gente que dice, ay, pero eso va contra nuestros intereses y demás. Pero a mí, yo agradezco profundamente a alguien que haya atendido a mi papá, que murió a los 93 años, profundamente, porque para mí eso es sagrado. O sea, que tú puedes confiar en una persona, en una señora, pero yo siempre he trabajado con personas mayores, atendiendo a un hombre viejo, que se ponen, que ya cuando las personas están así, como si fueran un niño, que temen que si van al baño como es, como dice un libro de García Márquez, ya no aciertan, ya no aciertan, que muchas veces están, se ponen irritables, porque están irritables, porque me duele un dedo, cuando no me duele una pierna, me duele el brazo, cuando no me duele el brazo, me duele la cabeza, cuando no me duele la cabeza, me duele el pecho, y eso es queja todo el tiempo, me duele aquí, me duele allí. Tú tienes una persona con amor, tranquila, diciendo, no se preocupe, mire, aquí le tengo, ay, usted no quiere esta bichuelita, mire, le voy a hacer una crema, cómo hace esto, y mostrándole cariño, eso no tiene precio. Yo quisiera que las personas que están mirando este programa sean hijos, sean padres, sean personas mayores, sean de este país, que han tenido trabajadoras domésticas en su casa, piensen en el esfuerzo que eso implica. Hay muchos que lo descubrieron en la pandemia, porque entonces no se podían mover, y gente que dejó de pagarle a la trabajadora doméstica en la pandemia, teniendo un salario que le entraba. Ah, no, la botaban porque ya tú no me puedes, la botaban. No le importaba el futuro de esa gente, no le importaba su presente, no le importaba su situación. Si tú sabes que tienes el COVID, que hay una pandemia y tuviste esa persona que te ha dado su vida, cónchale, pregúntale, ¿tú estás comiendo? Por lo menos, mira, tú no estás trabajando, pero voy a encargarme de que tengas arroz, habichuela y que puedas subsistir durante estos días. Que nadie te quita nada. Entonces, esas son la gente que van a las iglesias y echan, ¡pum!, una cosa para que lo vean. No, el principal aporte con la gente que está ahí cerca suyo. No sé, a mí cuando yo veo todos esos debates, esas cosas, yo digo, wow, es cuestión de ponerse y de pensar que cuál es el rostro del trabajo doméstico aquí. Son mujeres pobres, mujeres de comunidades apartadas, muchachas jóvenes. Hay familias, yo conozco familias que tienen a una muchacha joven que la traen de un campo en el trabajo doméstico y la alientan, mira, ponte a estudiar, para que te alfabetice, porque no la quieren de esclava para la vida. Pero hay gente, bueno, en México recientemente descubrieron una familia que tenía una trabajadora doméstica encerrada, no la dejaban salir. Hay muchas situaciones en el país. Entonces, qué bueno que el Ministerio de Trabajo entre en eso. Yo estoy muy de acuerdo que entren en esa regulación. Habrá unas cosas que habrá que modificar, las otras más, otras menos. Pero yo los felicito, todo ese equipo que trabajen y que aquí se ponga sobre la mesa, porque veo la gente que se queja limpiamente, pero él no se va a poder tener trabajadora doméstica. No, si usted no puede, no la tenga. No la tenga, lave su ropa, limpie su baño, trapee su piso y atienda a su muchacho y limpie moco usted, si usted no puede. Está bien que usted no le vamos a pagar el salario que usted gana, pero usted tiene que entender que esa gente tiene hijos, que esa gente come, que tiene necesidades. Y no diga que el pasaje, que yo le doy el pasaje, que le doy dos granos de arroz. Que si usted le pagara bien, el pasaje no tiene que dárselo. Incluya el pasaje dentro del salario. Usted dice, yo le pago 20 mil pesos, 15 mil pesos, 10 mil pesos, pregúntele cuánto gasta de pasaje. Gasta 2.500 de pasaje y usted le paga 7. Bueno, pues entonces para el efecto usted le está pagando 7 mil menos 2.500, que es lo que le toca llegar allá. Si todo el mundo hiciera eso, esto fuera un poco más justo. Eso es así. Así que voy a ir a la pausa, de verdad que ese es un tema. He hablado con muchas trabajadoras domésticas, vamos a hablar con ellas, con las organizaciones, con lo que se ha hecho aquí, que se ha pautado. Ah, yo veía a la gente de Santiago. El otro día sacaron un reportaje ahí de Diario Libre. Ay, que en Santiago las mujeres no quieren hacer el trabajo doméstico y que tienen que buscar haitianas para el trabajo doméstico. Así, no me gustan los haitianos, las cosas, pero a la hora del none, que tengo un viejo que tengo que cuidarlo, un anciano, ¿me entiendes? De los viejos de cariño. Ah, pues yo entonces, aunque no me guste, pero imagínense, y esas cosas, ay.
Bueno, pues todo el mundo a trabajar si se necesita o a tener una consideración. Me encanta la idea de que ese sea un tema, en República Dominicana, porque es un tema que se le ha dado de lado y es un tema de una población vulnerada que ha trabajado duro y que se lo merece. Las trabajadoras domésticas se lo merecen. Voy a la pausa y regreso de una vez.